nombre es Efraín Orellana, soy de Alcatao, Chalatenango. Cuando la guerrilla comenzó, ¿a dónde se encontraba usted? El primer año de la guerrilla yo estaba en mi pueblo, Alcatao. ¿Por qué usted se fue de su pueblo a la ciudad? Me fui porque lo estaban amenazando, que si no los íbamos con ellos, los iban a ir a sacar. Entonces yo me fui para El Salvador a trabajar allá en la capital. ¿Cómo se iba usted a trabajar cuando la guerra civil estaba ocurriendo? Cuando estaban los paros, que no habían buses, los íbamos a pie, al trabajo, toda la gente, sino los camiones de la Fuerza Armada, se ponían voluntarios cuando no habían buses y eso lo llevaban al trabajo. Y en las tardes los veníamos caminando, toda la gente, todo el trabajador. ¿Por qué usted nos hizo guerrillero? No los hicimos porque mi papá los enseñó que eso no era bueno. Primero que andaban haciendo cosas malas, matando gente, robando, y nos dijo que eso no era bueno para nosotros. Yo me fui a la capital, me fui a trabajar allá mejor. Y ellos se quedaron, mi hermano y toda mi familia se quedaron en mi pueblo, Alcatao. ¿Alguna vez usted sentía que corría el riesgo que lo mataran? ¿Tenía miedo? Sí, claro, porque muchos amigos, familiares que los amenazaron, se los mataron, o si no, los hacían por fuerza que los llevaran con ellos allá, a la montaña. ¿Usted conocía amigos o familiares que estaban sirviendo en la revolución? Sí, tenía muchos primos, todos los primos casi, tíos, amigos que estaban ahí y muchos parecieron, murieron. ¿Qué piensa usted que fue la raíz cual produjo la guerra civil? Gente que no estaba conforme con lo que el gobierno pensaba, que decía que todos éramos iguales, querían que todos fueran, que si todos comían, que también todos, si unos comían, otros también tenían que comer. Y que todos fuéramos iguales. ¿Y usted qué piensa sobre los grupos involucrados? Para mí no son buenos, porque ellos tienen una mentalidad errónea para mí, porque lo que hacían era botar puentes, botar a torres eléctricas, y el que venía sufriendo era el pueblo, porque botaban un puente, ya la gente del otro lado, gente pobre, no iba a vender su fruta, verdura al otro lado del pueblo. No había luz, botaban cinco torres en la noche, no había luz por meses. ¿Quién sufría? El pueblo, que no teníamos luz. Los ricos tenían sus propias plantas en el centro. Nosotros no pasaban, no teníamos luz hasta por un mes, 2 meses. ¿A quiénes hacían el mal? Al pueblo también. Por eso yo no eran para mí buenas personas. En conclusión, ¿cuál fue el resultado de la guerra civil en su opinión? El resultado, lo que más me duele a mí fue de la muerte de mi papá, mi hermano, que por no querer acceder como ellos querían, los mataron. En conclusión de eso, mi mamá y todos mis hermanos se quedaron solos y yo tuve que traerlos para la capital conmigo y allí hacer nueva vida, dejando todas las cosas allá, la casa, los animales tirados allá en el pueblo. Y ellos bajaron y se robaron todo. Eso es por lo cual yo no estaba de acuerdo con las cosas de ellos, porque solo era robo, matar gente inocente que no querían seguirlos a ellos. ¿Y qué fue lo que más le impactó de la revolución en El Salvador? Que niños, mujeres embarazadas, todo, que no, pueblos enteros, o sea, que ellos no querían irse, no tenían para dónde irse.
ellos llegaban en la noche y los masacraban. Nada más en mi pueblo, la gente en la tarde se iba para el pueblo, a la iglesia, a refugiarse, porque ellos bajaban en la noche al valle a saquearlo o a matar o a llevar a la gente a la fuerza, a las montañas. Y mucha gente se iba a dormir a la iglesia. Y ellos desde una loma tiraban bazucazos y mataban a la gente que estaba durmiendo en el suelo en la iglesia. Muchos conocidos de nosotros, medio conocidos, murieron allí, mujeres embarazadas, señores, gente que yo había convivido contra ellos, con ellos, murieron allí. Eso no era bueno, la gente no era pobre, también era gente sencilla, pero solo porque no se querían ir con ellos, ellos actuaban de esa forma. Por eso yo no siempre los evité y me hice neutro, ni para un lado ni para el otro. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde.